single state in the Dominican Republic, the country that has it all. I want to wish luck to all the participants, as they are all winners. Hecho Latino Viajes, an echo in between the cultures. Wow, Chris Meris, bienvenido a la República Dominicana. La verdad es que tenerte aquí para mí es un placer, porque tú eres parte del equipo de Hecho Latino. Y es interesante que también esté en este sorteo, en este maravilloso día. Creo que hoy es domingo 17, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces vamos con esto. Vamos mano a la obra desde la estancia Hecho Latino en Boca. Chris Meris, gracias por todo. Te esperamos porque hay que hacerte todavía un par de preguntas por tu visita a la República Dominicana. Gracias. Muchas bendiciones para ti. Hola, Natiel, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal, Francisco? ¿Todo bien contigo? Todo bien. Gracias, yo me alegro verte de nuevo, porque tú sabes que eres parte del equipo de Hecho Latino República Dominicana. Y para mí es un placer el presentar estos premios contigo, porque el tenerte a ti es para mí una presencia, y ya que tú eres de esta provincia, precisamente tú eres de esta provincia, lo que hace todavía que este sorteo tenga más importancia, porque estamos en la República Dominicana, y dentro de la República Dominicana hay lugares hermosos, lugares tan atractivos que la gente aquí solamente se enfoca en un resort, en playa, pero olvida que la República Dominicana en su interior por dentro es tan bella como cualquier país del mundo. Así es, Francisco, siempre ha sido un placer trabajar con usted. Y como usted dice, República Dominicana no solo es playa. Tenemos lugares preciosos que los turistas deben de visitar cuando vengan. Y gracias a Hecho Latino por presentar desde Moca, República Dominicana, este tan importante sorteo. Y me siento tan orgullosa y contenta, ya que como usted dice, es mi provincia. Desde ya les deseo a todos los participantes buena suerte y sobre todo feliz Navidad y un próspero año nuevo. Francisco, sí. Háblenos un poquito del viaje a El Salvador que no está en el itinerario para el 2024. Sí, lo que pasa es que todavía no nos ha llegado el itinerario del viaje a Salvador, por la simple razón de que nosotros comenzamos los viajes 8 meses antes. Y ese viaje está planeado para el mes de octubre, o sea que todavía tenemos tiempo para que la gente comience a inscribirse, porque va a ser un viaje espectacular. Recuerda que Salvador sale de una tierra llena de grupos criminales como los Maratrucha, los Ocho, o sea que destruyeron prácticamente el país. Y al llegar el nuevo presidente, pues todo ha cambiado. Por eso nosotros lo tenemos en nuestro programa en el 2024, y será el mes de octubre. Cuando el itinerario esté preparado, pues ya nosotros lo ponemos en nuestra página de Hecho Latino Viajes bajo destino, y ahí aparecerá ya el itinerario. Ahora bien, recuerda que el día de hoy nosotros estamos aquí por estos premios, y el país seleccionado ha sido Cuba, porque muchas veces mucha gente ha preguntado el por qué Cuba. Exactamente. Me imagino que tú también tienes esa inquietud. He visto muchas preguntas en cuanto a eso. ¿Por qué Cuba? ¿Por qué no Estados Unidos o República Dominicana? Fíjate que la gente está equivocada con respecto a esto. Hemos tenido bastante queja, tanto en los Estados Unidos como en la República Dominicana,
pero la gente está equivocada, sumamente equivocada, porque ya este tipo de eventos y de sorteos lo hemos hecho en los Estados Unidos, e incluso cuando nosotros tenemos excursiones, que vamos a la Catarata del Niágara, que visitamos Lancaster, la Tierra de los Amish, Washington D.C., el Capitolio, la Casa Blanca, por lo general solemos dar un premio, y ese premio casi siempre es un viaje fuera de los Estados Unidos. Con la República Dominicana pasa algo. En la República Dominicana sí lo hemos hecho también, pero en la República Dominicana siempre aparecen contradicciones, y eso llegó un momento en que Hecho Latino dijo basta ya, porque cuando sacábamos un ganador siempre venían esas discusiones, había un sinnúmero de problemas por todos lados. Pero eso no es todo, nosotros volvemos con la República Dominicana, y eso es desde el 2024 en adelante, pero sí seguiremos haciendo Cuba, la República Dominicana, e incluso incluiremos también Colombia. Perfecto. ¿Y cuáles son los destinos más populares ahora mismo para los viajes? Si yo te cuento de los destinos más populares que nosotros tenemos, Colombia es uno de ellos, Cuba es otro de ellos, porque si nos vamos ya al Pacífico, si nos vamos a Asia, la India sigue siendo el más popular. Y las preguntas llueven también cuando se trata de Dubái, cuando se trata de Turquía. Turquía tiene un encanto, y el encanto de Turquía es que todo el mundo quiere ir a Turquía, porque hay un pequeño inconveniente: se están pasando una serie de telenovelas de Turquía, y todo el mundo quiere conocer la historia de los sultanes, la historia de la sultana Kösem, y por encima de eso, Turquía tiene un atractivo maravilloso, y también lo incluimos como destino principal. Ahora bien, nosotros seguimos fuerte en el mercado de Asia, incluyendo Japón, Corea del Sur, Filipinas, Vietnam y Laos, que vienen dentro de nuestro programa. Lo que nosotros hemos dejado a un lado en Asia ha sido Singapur. Pero si nos vamos también al Medio Oriente, ya tenemos también países que también hemos seleccionado. Esperemos que lo de Israel pase pronto para que nosotros podamos comenzar con Israel, Jordania, Egipto, que son tierras que tienen historia. Claro. ¿Qué medidas de seguridad usted sugiere para implementarlas en los viajes? Bueno, ahora mismo en los países que tienen conflicto es mejor dejarlo a un lado, por simple razón de que nosotros no visitamos tierra conflictiva. O sea, es mejor dejarlo de un lado, pero nosotros sí tenemos buena medida de seguridad, y esa seguridad nos la dan los países que nosotros visitamos. Colombia hoy en día es un país muy seguro. Salvador, me imagino que también es uno de esos países que se ha vuelto seguro. Y la República Dominicana, ya tú sabes, tú que eres de aquí, tiene sus pequeños inconvenientes, pero aún así nos defendemos muy bien. Para ya empezar con lo que es el sorteo, ¿qué mensaje le gustaría a usted dar a nuestros seguidores de Hecho Latino? Decirle que sigan participando, que sigan activos con Hecho Latino Viajes, que nosotros vamos a implementar más sorteos, más premios para todas esas personas que nos siguen. Porque muchas veces las grandes agencias de viajes creen que todo es para ellos. Aún así, existe una política muchas veces de un 10% que usted puede desprenderse de ellas y regalársela a la gente. Ya lo veníamos haciendo cuando hacíamos los eventos en toda Europa, llevando grupos musicales, orquestas musicales, que nos desprendíamos de un 10% de todos esos eventos, festivales, y lo enviábamos a Colombia, a la República Dominicana, para ayudar a hospitales, para ayudar, por ejemplo, asilo de ancianos y todo por el estilo. Pero aún así, sí venimos fuerte en el año 2024. Así es, Francisco. A nuestros seguidores que estén atentos, porque como dice usted, hay más sorteos en
los que pueden participar. Correcto, así es y así será. Pues, seguimos activos. ¿Qué usted cree si sacamos los ganadores del sorteo? Mira, fíjate que yo me siento como, qué sé yo, porque a mí me gustaría que todos fueran ganadores, pero realmente tenemos que sacar unos cuantos. Pero yo quiero agradecer, según a mi querida colega, tu colega, Miguelina Báez, a Xiomara Hernández, a Danelis Merejo, que por suerte la tenemos aquí, que es del equipo de promoción. Ahorita ella entrará y dirá algo, principalmente para los ganadores. Me gustaría también saludar a Jose, a Juan Jiménez, a su esposa Marta Valerio, en la ciudad de Medellín, Colombia, que también son parte del equipo de Hecho Latino, y aquí en la República Dominicana, a Manuela, que se ha defendido muy bien, tratando de organizar lo mejor que pueda los viajes de la República Dominicana hacia el mundo. Sí. Un abrazo enorme para ellos. Y un saludo especial porque ellas son las que han organizado todo esto y así me han llevado a mí, como te llevarán a ti en un futuro no muy lejano, del equipo de promoción a estar activa en los viajes de Hecho Latino Viajes. Pues mira, yo quiero comenzar esto y quiero darle las gracias a todas esas personas que están participando, porque yo sé que muchos hoy en día dirán, ay, yo me sentía un ganador y mira lo que ha pasado, pero algún día haremos algo. Y todos somos ganadores. Así mismo yo le doy las gracias que estamos haciendo esto. Mira el resto que hay. Esta estancia Hecho Latino, que es un lugar maravilloso, es un lugar espectacular. Y eso me hace sentir bien. Y que este sorteo se esté haciendo desde Estancia Hecho Latino es todavía maravilloso. Así es. Espectacular. País demasiado precioso. Pues sí. Vamos con los ganadores de este sorteo. Sí, bueno, principalmente yo quiero darle las gracias a los que ganaron el mes de agosto, cuando sorteamos desde la ciudad de Essen en Alemania, que hubieron un sinnúmero de ganadores. Y también quiero saludar, porque para mí fueron las primeras en el circuito por Cuba. Cuando lo hicimos el mes de septiembre, y entre ella está Jennifer Hernández Hernández y Yahima Moreno Trujillo. Para mí, un abrazo de todo corazón, un abrazo sinceramente, porque fueron dos personas maravillosas que nos acompañaron por todo el circuito por Cuba, y ellas lo saben. Ellas saben que fue un viaje maravilloso, comenzando en La Habana, pasando por Cienfuegos, la Trinidad y Varadero. Y también quiero agradecer, y me gustaría decirle algo directamente a ellos, a mi querido y distinguido, que no lo conozco personalmente, y a su madre, a Harold Villalón Barzaga y a Lourdes Ramos Barzaga, porque ellos se ganaron un viaje a la República Dominicana, y por lo tanto, hasta que esas personas no hagan ese viaje, no podemos llevarlos ni que participen en este sorteo, hasta que después te hagan el viaje en los próximos sorteos y los puntos se le tendrán presente. Porque Harold Villalón Barzagas es una de las principales personas que ha estado activa constantemente en estos viajes. Cuando ya él esté aquí en la República Dominicana, pues nosotros sabremos y quizá tenga un premio extra para él. Y asimismo quiero agradecer a su madre, que decidimos incluirla en el viaje a la República Dominicana. Y eso me hace a mí sentir orgulloso que personas que vienen de Cuba puedan conocer la República Dominicana como país hermano, porque yo también me identifico como puertorriqueño, como cubano, pero más que todo dominicano. Y eso me hace a mí sentir bien, porque tenemos prácticamente la misma cultura con diferentes chocolates, pero somos lo mismo. Por ejemplo, tú eres de Moqui, me imagino que un hermano que viene de Santiago es tan querido como el que viene de la ciudad de Moca. Para ti, ¿qué tú piensas? Claro, así es tan querido como usted dice, el cariño es el mismo.
que sigue nosotros siendo los dominicanos nos destacamos por eso, por el cariño que les damos a las personas. Usted más que nadie lo sabe. Es así, bueno, pero yo tengo mi lista aquí, vamos a ver. Hay dos personas en Cuba que cuando nosotros comenzamos las actividades en Cuba, entraban constantemente. Eran de esas personas que no dejaban pasar ninguna publicación de Hecho Latino Viajes en nuestra página, en Facebook, y estaban presentes. Y a esas dos personas, aunque bajaron mucho los últimos dos meses, pero sí tenían los puntos cuando hicimos el sorteo desde Alemania. Y lo tenían. Y por eso yo quiero agraciar a esta persona para que nos acompañen por un circuito por Cuba. Porque el próximo viaje de Cuba lo sacamos cuando regresemos de Cuba el 4 de febrero. Y es posible que en marzo volvamos a Cuba y vamos a tomar la parte de Oriente. Solamente que estamos esperando que nos envíen un sinnúmero de notificaciones los hoteles y el área, porque es la primera vez que vamos a comenzar con el área de Oriente. Y esas dos personas, quiero saludarlo directamente, porque Miguelina me puso aquí una estrella para que nos saludara, porque llevan lo que es Miguelina, Xiomara, Joseph, Daneris, lo llevan anotado todo. Y cuando ven personas o falta alguien que deja de escribir, me dicen: Francisco, ten presente esta persona. Y lo que nos van a acompañar por el circuito de Cuba, el próximo circuito de Cuba, porque ya los que nos van a acompañar ahora, los nombres lo daremos a conocer dentro de pronto. Para el próximo viaje a Cuba, esto es para Adrián Álvarez y Luz María, que vienen de Santiago de Cuba. Adrián Álvarez y Luz María, para el próximo circuito por Cuba, que puede ser el mes de marzo, como puede ser a mediados de abril, después que regresemos del viaje a Brasil. Así que lo tengan presente, y a ello yo sí también lo he tenido presente. Así que Adrián Álvarez y Luz María, por ese maravilloso circuito por Cuba, que creo, al ser Oriente, yo estaré presente, o quizá lo acompañe tú, Daniel. Exacto. Y le envía mi saludo directamente. Le envío sus abrazos y su cariño. Para que tú puedas hacerlo. Exactamente. Cuando viene a ver, tú puedes hacer un viaje maravilloso también, porque tú eres una persona encantadora, o sea, gracias. Y sabes también guiar a los clientes. Sí, usted sabe que siempre es un placer trabajar con usted. Gracias. Señores, quiero agradecer también a la nueva cara de Hecho Latino, de la ciudad de Cienfuegos. Es la persona que estará en toda la promoción con nosotros en el 2024. Y ella es Anaíli del Sol Gerandi, quien ganó la cara de Hecho Latino para representarnos en el 2024. Esta joven mostró siempre simpatía por nuestra página y estuvo sumamente activa, pero ya como parte del equipo de Hecho Latino, Anaíli estará en nuestros viajes y por lo tanto nos acompaña ahora en el circuito por Cuba del 26 al 4 de febrero. Pero ya ella no tiene derecho a participar, sí a estar comentando, publicando, pero en participación ninguna. Como ser parte ya del Hecho Latino, cosa que tú sabes, Daniel, que ya lo que le toca es organizar y viajar con nosotros. A disfrutar. Pero las personas que la va a acompañar a ella, precisamente es de la ciudad de Cienfuegos. Y el nombre que yo voy a dar es maravilloso, porque esa persona no la conozco. Miguelina Báez también me le pone estrella de que había bajado en los últimos dos meses muchísimo, pero hace dos meses comenzó a publicar, a comentar, a opinar, entró en todos los grupos, en Hecho Grupo Hecho Latino Viajes, Yo Amo Reír y Viajar, e incluso hasta mi página privada han logrado entrar. Siempre activo. Y esa persona lleva el nombre
de la Lianidis Rodríguez. No sé cómo se pronuncia realmente, sí, pero es un nombre también maravilloso, porque tú también tienes un nombre complicado, sí, Ana. Muy Natiel. Único. Ana Natiel, muy único. Pero la persona que vas a acompañar, perdón, que vas a acompañar a nuestra cara de Hecho Latino es Lianidis Rodríguez, de Cienfuegos. Así que un abrazo maravilloso, Lianidis, y estará con nosotros desde el 26 de enero hasta el 4 de febrero con nosotros, con el grupo de Hecho Latino Cuba. Así que suerte, Lianidis Rodríguez. ¿Y tú qué piensas? Vamos a ver. ¿Qué tú piensas del viaje a Turquía? Es un viaje maravilloso. Seguir invitando a nuestros seguidores que sigan participando, sí, para que ganen otros concursos, porque como usted ya decía, tenemos muchísimos concursos. Este año 2024 va a ser un año maravilloso. El viaje a Turquía, muchas personas últimamente he escuchado que quieren conocer Turquía, quieren viajar, porque es un país maravilloso. Es cierto, conocer. Y la gente, las mujeres van y les gustan los hombres de Turquía, los consideran bellos, atractivos. Y que como usted dice, ahora se están presentando muchas novelas, que eso invita e incita mucho a las personas a querer conocer Turquía, porque es un país precioso y la gente es, ni se diga, demasiado amoroso y complaciente. Pues mira, Ana Natiel, yo tengo dos personas que están en ese viaje y tengo como un pequeño conflicto porque me gustaría que los dos fueran a Turquía. Pero ¿qué pasa? Desde Cuba los procesos de visado son un poquito complicados. Ya cuando actuamos con uno hay 30% a 60% de posibilidades de que esa persona pueda viajar con nosotros, porque muchas veces de Cuba no salen las líneas aéreas para otros viajes, pero sí, Turkish Airlines, la línea aérea de Turquía, está saliendo de La Habana, Cuba. O sea, por eso me atreví a hacer. Y las dos personas que yo tengo, una creo que viene de Oriente y la otra también viene de Cienfuegos. ¿Por qué Cienfuegos? Cienfuegos es la ciudad que más ha participado en estos eventos. Y de segundo tenemos la ciudad de Santiago de Cuba, La Habana de tercero, Villa Clara, Varadero, Matanzas, la provincia de Matanzas, están participando de todas partes. Y eso yo lo considero maravilloso. Y la persona que tiene este viaje para Turquía es Iser Cupo Álvarez. Y la segunda persona que tengo que decidirme es Bismay García Toledo de Cienfuegos. Este joven ha entrado bastante e incluso fue el que propuso a través de una publicación donde él opinó y dio el nombre, en vez de un eco entre las culturas, un gran eco entre las culturas. Y eso le agradezco yo a Bismay García Toledo. Y la verdad es que tengo que decidirme por uno. Y es lamentable cuando ellos, uno de los dos, reciba quién es que va para Turquía. Por favor, la segunda persona que se quede fuera de este viaje, nosotros lo gratificaremos para un viaje también. Lo único que no podemos decidirlo inmediatamente. Aún así, Iser Pupo Álvarez y Bismay García Toledo tienen la diferencia de un solo punto. Todos somos ganadores. Tiene la diferencia de un solo punto y eso hace la cosa un poquito más difícil, porque por un solo punto tenemos que hacer algo. Pero la ganadora, ya no hay que mencionar el nombre porque es femenino cuando digo la ganadora, es Iser Cupo Álvarez. Un maravilloso saludo por participar, Iser, y la verdad es que todos los comentarios tuyos son excelentes y está haciendo bastante publicaciones y subiendo bastante video a la página de los grupos de Hecho Latino,
y suele participar constantemente. Lo hace también Bisma y García Toledo, y eso le llevó a ganar el viaje a Isel Pupo Álvarez. O sea que gracias, Isel Pupo Álvarez viene con nosotros para Turquía el mes de septiembre. Así que te deseo lo mejor del mundo y desde ya forma parte de ese viaje. No sé si yo vaya a ese viaje, pero de todos modos lo intentaré lo más que pueda, porque ya tú sabes que estoy reduciendo los viajes lejos y quedándome en los viajes cerca. Así es. Pero le damos el mismo cariño y la misma atención. Sí, es así. Bueno, yo quiero presentar, que todo el mundo sabe quién es, pero no la han oído hablando nunca, pero ella es la que se encarga del Departamento de Promoción de Hecho Latino, que es mi esposa Daneris Merejo. Mírenla aquí. Daneris, ¿qué tú tienes para decir con todos estos ganadores que estamos dando? Tú hola, que hola. Formaste parte de esta maravillosa selección de ganadores. Bueno, contenta porque no han apoyado mucho con los ganadores de Hecho Latino Viaje, dándole like, dándole me gusta. Y así podemos ayudar a muchas personas en promoción de Hecho Latino, y también para esas personas que están participando de Cuba, bueno, la mayoría de las personas de Cuba. Sí, porque tú sabes que Cuba directamente, sí. Porque ya tenemos el sorteo que viene para Estados Unidos y de la República Dominicana, claro, en el mes de abril, finales de abril. Pero ya esas son para personas de la República Dominicana y de los Estados Unidos, sí, que tenemos bastantes viajes, porque Estados Unidos, al ser un país tan inmenso y tan grande, se pueden abarcar algunas provincias. Y de eso, bueno, tú estás consciente porque tú estás dentro del Departamento de Promoción. Contenta, y le exhorto a todos que pasen por aquí, por la estancia de Hecho Latino Viaje, a pasar una buena tarde, un pasadía que se pasa aquí riquísimo, con toda esta maravillosa vista que tenemos la costa allá de Moza. ¿Cómo les digo? Esta brisa, este calorcito, este frío de noche. Seguimos, Natia. Pues vamos a continuar con más ganadores. Tú sabes los ganadores de las personas que enviaron los videos. Claro. Y uno de esos ganadores, o más bien una, es Jennifer Hernández Hernández, de Santiago de Cuba, con 6,480 euros. Nada, felicidades para ella y un enorme abrazo. Gracias por participar. Francisco, unas palabras para Jennifer. Bueno, esto me sorprende y no quiere que la gente crea que nosotros tenemos favoritismo. Realmente sí, Jennifer participó con un video que fue producido por ella misma, de Hecho Latino Viajes, en la playa de Varadero, volando parapente. Y ese video tuvo tantas entradas que yo me sorprendí. No pensé que podía llegar, como acaba de decir tú, a las 6,480 personas de entrada. Me imagino que también hay comentarios, ya que yo no tengo mucho tiempo para ver todos los videos ni nada de eso. Por eso tenemos el equipo de promoción. Y eso es algo grandioso, que Jennifer haya sido la ganadora de ese premio. Jennifer, ese premio consta de $50 mensuales por espacio de un año. $50 mensuales que van a llegar directamente desde el 16 de enero a tu tarjeta de MLC en Cuba. Así que está activo, que son $50 mensuales por mes hasta
el 26 de diciembre. Dios te bendice grandemente por haber sido partícipe de nuestro viaje y de nuestro circuito por Cuba. Me imagino que tú también tienes otra persona. Claro que sí, Francisco. Vamos a continuar con el segundo ganador sí. de este sorteo o ganadora, que es... ¿Ganadora también? Exacto. O sea, no hay hombre ahí. Más adelante vamos a... ¿Y por qué no aparece con mujeres? Así los viajes la mayoría son mujeres. Bueno, eso será en que las mujeres somos más activas. ¿Usted cree? Pero yo no te puedo decir eso. A los hombres me imagino que se sentirán un poco incómodos. Claro. Pero realmente sí han participado bastante hombres. Lo único que las mujeres están siendo más activas. Exacto. Mucho más activas. Pues vamos a continuar con la segunda ganadora, que es Roxy Reyes, desde Palmira, Cienfuegos, con 5,347 entradas. Francisco, unas palabras para Roxy. Esto es lo que me sorprende de la ciudad de Cienfuegos. Sí. Lo que me sorprende de la ciudad de Cienfuegos. Yo no sabía que una ciudad podía participar, incluso Cienfuegos está por encima de todo. Cienfuegos está por encima de muchas ciudades, incluso más de la ciudad, más que la ciudad de Nueva York, que es donde nosotros prácticamente estamos ubicados. Que estén entrando más personas de una ciudad de Cuba que de la ciudad de Nueva York, ya eso es algo para increíble. Decir. Increíble, grandioso. Pero bueno, Rosy Reyes, el video tuyo parece que tiene un motivo religioso y eso llama bastante la atención a muchas personas. Y eso llevó a que 5,347 entradas. O sea que bastante para un video. Para un video. O sea que Rosy, al igual que Jenny Fernández, tendrá $50 mensuales hasta diciembre 26 que llegarán directamente a tu tarjeta MLC. MLC, así que está activa porque esto comienza a llegar desde el 16 de enero hasta el 26 de diciembre del año 2024. Así que gracias porque tu video tuve la oportunidad de verlo. Y era un video que me llamó también bastante la atención porque habla de cierto ritmo religioso, actividades religiosas, y eso ya de por sí es algo que llama, ¿sabe? Como la República Dominicana, que de que hablan de algo, la gente siempre está activa y lo acompañó con buena música. Y eso es interesante. Sí. Un abrazo para nuestras dos ganadoras. Pero Francisco, ¿qué pasa con el ganador del tercer video? Háblenos un poquito sobre eso. Deja ver, porque la cosa es que, bueno, están empatados. Y no lo vamos a poder tirar hoy por el simple hecho de que vamos a esperar a ver si suben un poquito más. Y no lo haremos directamente así como estamos. Ese premio se lo daremos y lo enviaremos personalmente nosotros, ya sea por mensaje o ya sea por WhatsApp. Pero las dos que están en empate, una es Yajima Moreno Trujillo con 3,240 personas y Katia Pérez Almeida. Yajima viene de la ciudad de Cienfuegos y Katia Pérez Almeida viene de la ciudad de La Habana, o sea, de la capital de Cuba. Y están empatadas con la misma cantidad de votos. O sea, dentro de un mes se le enviará, porque puede ser que una de las dos suba más que la otra. Vamos a darle un mes en la piel para que nosotros podamos hacer la diferencia y que ellos también se ocupen de subir un poquito más en esta y se desempaten. Porque Yajima Moreno Trujillo también estuvo con nosotros en el circuito de Cuba. Y fue una persona maravillosa. Y Katia Pérez Almeida es una persona que también estuvo participando constantemente e incluso ella envió ese video sobre actividades con ella y su esposa y su familia, su esposo y su familia por toda Cuba. Así que espero que las dos
se pongan un poquito activas y vayan subiendo la puntuación y se desempate. Y en un mes le avisaremos para darle el premio a la ganadora. Exactamente, sí. Dos mujeres más, como se puede dar cuenta, sí. Pero exhortarles que sigan trabajando, como usted dice, para que haya un desempate. Y un abrazo a los ganadores de parte de la familia de Hecho Latinos. Sigan participando, que tendremos más sorteo para lo que es el año 2024. Así es, pero faltan algunos premios. Ya dimos el primer premio, el segundo premio, el primer premio fue Turquía. El segundo premio fue de los videos, Adrián Álvarez y Luz Manino, que nos acompañarán, ya sea en el circuito por Cuba, si no lo tenemos antes de tiempo. Y es posible que si el circuito no se consigue a finales de abril, todo depende de la organización en Cuba, nos lo llevemos para la República Dominicana. Así que sería maravilloso contar también con ellos. Hay tres personas que tienen premio de $100. El tercer lugar, el cuarto lugar y el quinto lugar. Y los nombres son: el tercer lugar para Iliana de la Caridad Gerardi. Iliana de la Caridad Gerardi, que tiene un premio de $100 que también le llegará directamente a su tarjeta MLC. Y el cuarto es una persona de Santiago de Cuba que también tiene un premio de $100 y se llama Reinaldo Villalón Correoso. Reinaldo Villalón Correoso. Me van a dar un momentito en lo que están a tratar de coger esta llamada. Escúchenme. Sí, hello. Ya, Miguel. Miguel. Ja, kan ik iets aanroepen in halve stunde? Ja, oké, ik roep het iets aan. Dank je. Excuseme por esta llamada. Realmente no formaba parte de este sorteo, pero es un premio que mi hijo me haya llamado en este maravilloso día. Y la tercera persona es, también con un premio de $100, es Marelis Ricardo Leiva. Marelis Ricardo Leiva, que tiene un premio de $100 en este maravilloso sorteo. Lo voy a volver a dar de nuevo. Voy a repetir de nuevo: Adrián Álvarez, Luz María, que nos acompañarán por el circuito, el próximo circuito por Cuba. Y en caso de que no logremos organizarlo entre el mes de marzo hasta abril, posiblemente también en un viaje a la República Dominicana. Lianibis Rodríguez, que es la que va a acompañar a Nayeli del Sol Gerandi en el circuito por Cuba el 26 de febrero. Y tenemos ya, hablaste de los videos de Jennifer Hernández, de Rosy Reyes y el empate con Katia Moreno, con Yajima Moreno Trujillo y Katia Pérez Almeida. Así que nos den un mes de para poder enviarle esos premios directamente, porque ya en un mes tienen que haber subido algo, claro, y que haya un desempate entre ellos. Así es, Francisco. Sí. Pues ya en un mes tenemos que tener a una de esas dos ganadoras. Bueno, pero hay algo más. Hay un tercer premio que está fuera de todo esto y también es para la República Dominicana. Háblanos un poquito de eso. En el 2024. Mercy Literas. Mercy Literas es una de las personas seleccionadas por Miguelina Báez para un viaje a la República Dominicana. Hacia un destino precioso. Precioso, para mí el más bello. Yo me imagino que estarán entusiasmados con Turquía. Y lo voy a dejar en stand-by. Mercy Literas, gracias por participar. Eres parte ya de un viaje de Hecho Latino por la República Dominicana. Así que tenlo presente. Y quiero felicitar a muchas personas que están fuertes, realmente están fuertes, participando y ya son fan destacado de Hecho Latino Viaje. Me gustaría dar el nombre de todo, como es Raida Virgen, Ramón Calderón, Julieski. Esta persona tiene 2 meses
participando o un mes y medio, y es increíble, en esos dos meses, Yulieski, la cantidad de veces que ha interactuado con Hecho Latino Viaje. ¿Te imaginas, Daniel? Todo es dedicación. Todo es dedicación. Esta persona yo la veo como ganadora de un próximo viaje. Y también hay otra que es nueva, que se llama Dianelis Valero, que son de las que están participando constantemente, constantemente. Pero también está Reina Díaz Alonso, es Mérida Omar Lubín, Narleski Sauqué, me imagino que es un apellido de origen francés. Si es de origen francés, Sauqué, yo lo diré como en español, Sauqué. Lucía Díaz, Mulatísima Vázquez, Isel Matos Díaz, Reina Díaz Alonso, Daira Almeida, Ana Luisa Laudino Camino, Idelmi Hernández y Lianelis Espinosa Sarduí. Estas personas están entrando fuertemente en nuestra página, o sea que la tengo presente para próximo viaje. Y no tan solo eso, la tengo presente para un viaje a Dubái. Claro. Y varios viajes a la República Dominicana. Siempre interactuando con nosotros y nosotros siempre preocupándonos por su bienestar. Así es, pero yo creo que hay algo de tomar. Deja ver lo que yo puedo hacer para que nos traigan algo de tomar y algo de unas empanadas que prepara Chris Mavis, ven, Coca, vengan, Danelis, ven, Andrelis, traigan las dos niñas, que ellas están gozando de este maravilloso sorteo aquí en la estancia Hecho Latino. Así que, Coca, ¿cómo te sientes? Feliz. Y contenta, como siempre. Y agradecida. Así. Estar con ustedes. Claro. Hecho Latino, que es todo un éxito. Claro. Para ti, gracias. Todo. Eso es cierto, para que se vaya a estar. Chris Pérez, pasa por aquí también. Y eso es una especialidad que nos trajeron ayer un grupo de personas que nos visitaron. Y son una empanada de masa de yuca, ¿no verdad? Están hechas con... Bueno, señores, pues cojan uno cada una y así. Sí. Así que mucha bendición. Salud por Hecho Latino Viajes. Salud por Hecho Latino Viajes. Un eco entre las culturas. Chris Mary, ¿tiene algo que decir de Hecho Latino Viajes? Muchas bendiciones y que sigan apoyando para nosotros seguir dando patadas a la comunidad. Eso está bien. Así que mi gente, suertes a todos, felicitando a todos esos ganadores y que sigan participando en Hecho Latino Viajes. Un gran eco entre las culturas.